Avance del 90% registra la meta que se fijaron autoridades de Zapopan de plantar 1 millón de árboles durante la actual administración municipal. El alcalde interino, José Luis Tostado Bastidas, indicó que las especies se han plantado tanto en zonas boscosas como urbanas. El esfuerzo tiene que, digamos, es mixto. Lo que estamos haciendo, de hecho, una buena parte del esfuerzo de extras tiene que ver con hacerlo en zonas urbanas. El esfuerzo va de la mano. Aprovechamos obviamente los lugares como la primavera y otros que referí ahora, pues para que no se pierda la importancia que tienen esos espacios verdes, pero el esfuerzo va en colectivo y también lo hacemos en zonas urbanas. El alcalde añadió que como parte de este programa, autoridades municipales y de la Comisión Nacional Forestal realizaron una campaña de reforestación en el bosque La Primavera. En total se plantaron 1,000 árboles de especies como pino, tepehuaje y guamúchil. Lo que estamos sembrando son árboles endémicos de la zona, digamos, es decir, no estamos trayendo algún tipo de árbol que no tenga su adaptación natural en la zona. El director de Medio Ambiente de Zapopan, Alfredo Martín Ochoa, indicó que el porcentaje de supervivencia de los nuevos árboles es del 70% e informó que la inversión del programa de reforestación, así como del de prevención y combate de incendios, es de 20 millones de pesos. La inversión económica es altísima y es en términos globales. El programa municipal de reforestación, que incluye por supuesto los esquemas de prevención y combate de incendios, a lo largo de esta administración han sido de más de 20 millones de pesos. Y eso incluye el equipamiento para los combatientes forestales, tanto de equipos de alta seguridad como la herramienta necesaria. Debo decir, y con toda verdad además, que en administraciones pasadas desafortunadamente estaban olvidados los combatientes forestales. Carlos Luévanos, C7 Noticias.